Hola, bueno, nosotros identificamos el problema que existe actualmente en el área agrícola, especialmente los invernaderos. Poca gente puede controlar bien las variables que afectan a estos y además tienen muy baja productividad y ahorro de recursos. Bueno, continuando, definimos el tipo de cliente. En sí, en primera instancia, suponimos que era un cliente partiendo por un rango etario de los 30 hasta los 65 años de edad, ya sea hombres y mujeres. Idealmente que tengan una pyme, un pequeño y mediano microemprendimiento, por así decir, y que tengan las cualidades de que no pueden acceder a estos costos elevados. Si bien en una primera instancia nosotros pensando en forma regional, pensamos que este proyecto solamente iba a poder abarcar a gente de la quinta región, pero nos fuimos dando cuenta que el proyecto es tan personalizado y da la posibilidad de ser tan flexible a diferentes condiciones climáticas que se pueda adaptar incluso para todo Chile. Básicamente, porque lo identificamos, como lo dijimos, era porque estos clientes sedentos estaban quejándose por las heladas. Continuando, los dolores que están afectando también a esta persona y que no se dan cuenta es que no tienen tiempo libre. O sea, desde que ellos se levantan temprano en la mañana hasta que ellos se acuestan, prácticamente su descanso, su vida tiempo para hacer un hobby, casi no lo tienen. Para estos dolores generamos una propuesta de valor, que básicamente es un dispositivo de bajo costo de implementación y de producción que es capaz de entrar a alguna red local y enviar los datos a un servidor, el cual se puede ver de diferentes dispositivos, ya sea teléfonos, tablets, computadores, etc. Validamos los supuestos. Salimos a la calle, buscamos entre las personas que se conocen, algunos campesinos que tenían una pequeña pyme, y los fuimos a visitar. Para eso descubrimos a Don Hernán, el cual está ubicado en la población de Gómez Carreño, en la ciudad de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, y cuenta con un pequeño campo, el cual se dedica a la producción de animales y también, en segunda opción, a producir el sector agrícola. Esta persona es una persona de 73 años, hombre, y que alrededor ya lleva parte de su gran vida viviendo en este sector. Bueno, diseñamos un modelo de negocio que de principio a fin no ha cambiado en gran mayoría. Podemos decir que le hemos acertado a cada punto con alrededor de un 70%, mientras que los restantes han sido pequeños cambios que hemos adaptado mientras hemos participado en este proyecto. El tipo de cliente ya lo comentamos en una versión anterior. ¿Cómo estamos llegando a él? En primera instancia estamos llegando de una forma personalizada y de un puerta a puerta. Pensamos que más adelante queremos implementar algunas instituciones que nos ayuden a llegar a estos individuos en una primera etapa. Pero nuestras sociedades claves son muy importantes. Para que nosotros tengamos un bajo costo de implementación y de producción, es necesario traer las cosas desde Europa y desde extranjero. Diseñamos un producto mínimo viable, el cual fuera capaz de cumplir el objetivo principal de nuestro proyecto, el cual es de monitorear un sector agrícola. Para esta primera instancia solamente podemos medir la temperatura ambiente y humedad ambiente del sector. Bueno, ahora que eliminamos su problema de generador. Ya. ¿Qué voy a decir del proyecto ahora? Oiga, bueno, está bien. ¿Te gustó la solución que le dimos a la del personal? Bueno, sí, pues bueno. Ahora, bueno, ahora con los pollitos vas a ver ahora en el instante cuando tenga que... Claro, cuando... Y pivoteamos. Pero lo más importante es que siempre disfrutamos haciendo esto. Muchas gracias, amigos. Soy Jam Chu. I'm on top of the world, hey. I'm on top of the world.